Saludos y muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este segundo día de finales de la Federación Mini de Baloncesto Masculino. Estamos en vivo desde el Coliseo Emilio Juique en Humacao para este, como mencioné, el segundo día de finales. Ayer tuvimos 8 partidos de la División 2. Hoy vamos a tener 6 partidos sobre la División 1. En la narración, Kevin Reyes, me acompaña en los comentarios Mari Cross Busso. Y como de costumbre, al principio de estas transmisiones, déjenos saber si nos escuchamos bien y si, ¿verdad?, estamos teniendo problemas con el audio y todo eso. Pero como mencioné, Kevin junto a Mari Cross. Mari Cross, 6 partidos emocionantes, empezando aquí en la categoría Prefuturas, 9 años, ABB Vaqueros versus Canóvanas Basketball. Muy buenos días a los que nos escuchan. Eso es así, Kevin. Estamos aquí desde el Emilio Heike y va a dar comienzo el partido entre los Vaqueros de ABB y Canóvanas Basketball. Vaqueros y Canóvanas darán el inicio con el salto inicial. Parciales de 5 minutos en esta categoría prefuturas. Jugadores de 9 años de edad. El salto lo ganan los Vaqueros. Y lo traen a cancha Ian Rivera. Primera posesión, es una pérdida y la tiene Canóvanas manejando. Por el lateral derecho. En defensa hombre a hombre los Vaqueros y hay un robo de balón. Vaqueros comienzan con los 2 puntos. Robo más la huira de Kevin López. Y Kevin López ahí en esa transición se fue muy bien por su lado izquierdo. Canóvanas buscando la respuesta. Para media distancia alta. No pudieron conectar ahí Ian García. Y el rebote se lo lleva López. Pase adelantado. Un poco de problemas para el recibimiento. Y hay robo de balón nuevamente García. Alto, demasiado alto para su compañero. Y los Vaqueros se lo llevan nuevamente en transición. Y hay falta cantada en el contraataque. Y la falta personal es del número 6 de Canóvanas, Abdiel de la Paz. El saque Canóvanas buscando sus primeros puntos. Primer minuto del partido. Ha pasado. Dando la ventaja 4-0. No puede ser. Rebote se lo queda a Canóvanas. Con la figura de Sabdiel de la Paz. Y la baja García con calma. Cortina alta. García tiene el switch. García llega al medio, pero corrió con el balón. Buena la defensa por Bayamón. Adrián Rodríguez la trae al campo ofensivo por Bayamón. Él la entrega con López. López hace un amague de la entrega. Pase errático, interceptado por Canóvanas. Tienen un 2-1. Y empatan el juego con la jumpa larga de parte de Tien Molina. Y canasto de Omar Cruzeta. Con dificultades Bayamón en su posesión. Y hay bola entre dos cantada. Buena la jugada ahí por Canóvanas. Creando una situación, Mari Cruz. De bola entre dos y el balón corresponde. Entendemos que corresponde al equipo de Canóvanas. Y eso es correcto. Y los dos equipos que en este inicio de partido como un poco ansioso en sus ataques y en sus pases. Ambiente de energía aquí en Humacao, con ambas fanáticas haciéndose sentir, es lo que esperamos en los 6 juegos. Falta en la penetración ahí contra la figura de Ian García, que ha sido el que ha tenido la responsabilidad de crear jugadas por Canóvanas. Ahí recibió la falta. Y la falta fue de David Aguilú, del equipo de ABB, y hay tiempo pedido por parte del equipo de Canóvanas. Marcador 2-2, restando 2:43 el primer parcial. Vamos a unas comerciales y regresamos.
Vida Deportes y Básquet Boricua de Vida, encargados de transmitir tu actividad o evento deportivo a un alto nivel. Búscanos en Facebook y déjanos un mensaje en el inbox. Regresamos a la acción aquí en vivo desde Humacao. Vaqueros y Canóvana iguales a 2, restando 2:43 el primer parcial. Recuerden suscribirse y seguirnos en el canal de Vida Deportes TV por YouTube o por Facebook, donde sea que nos estén viendo. Muchas gracias por sintonizar este primero de 6 partidos categoría prefutura. Vaqueros roban el saque de Canóvana y vienen al contraataque. Por el medio y hay falta cantada en el tiro. Bayamón tendrá 2 tiradas libres buscando romper el empate. Y en esa transición de Correa fue el jugador de ABB que se robó el balón y se la pasó a su compañero Kevin López, que es el que va a la línea del tiro libre. Ahí en los suspiros precisamente Kevin López, como mencionó Maricruz. López lleva los 3 puntos de su equipo. Y es bien importante resaltarlo, Maricruz, especialmente en estas categorías, aprovechar las transiciones, haciendo los pases correctos, especialmente en esa oportunidad que tuvieron números y lo resulta con 2 puntos. Así mismo es Kevin, aparte de aprovechar las transiciones, los tiros libres. Los tiros libres juegan un papel importante, especialmente en estas categorías. Y en los partidos de ayer lo vimos, hubo equipos que los tiros libres al final del juego le pasó factura. Y eso parece no importante ahora en primer parcial, pero como acabas de mencionar, pasan factura al final. Bayamón en flotadora, no pueden completar, rebote ofensivo de López. López con dificultades terminó corriendo con el balón. Posesión regresa a Canóvanas. Y en el ataque, el equipo de ABB, López, es jugador zurdo, espigado. Tiene que usar un poquito más la derecha para que se le haga más fácil, ¿verdad?, visualizar a sus compañeros en cancha. García llegó al medio, duro contra la tabla, fue la flotadora. La lleva Vaqueros con un jugador adelantado. La huira por la parte trasera de la tabla. Posesión regresa a Canóvanas. Hubo falta personal en la jugada, Kevin, del número 8, Etienne Jaramillo. Correcto. A la línea del tiro libre, el número 11, David Aguilú. Nuevamente, apenas comenzando la transmisión, queremos saber si nos estamos escuchando bien, al igual que exhortarles que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, por Facebook y por YouTube, que es donde estamos transmitiendo estos partidos, al igual que la página de la Federación, en momentos que Aguilú falla la primera de 2. Y David falla el primero. Aguiló no pudo dividir el par, esa no tocó el aro, así que balón muerto, posesión corresponde a Canóvanas, todavía abajo por 2. Y ahí David un poco ansioso en la línea del tiro libre, la presión que tienen estos nenes, juego final, juego de campeonato, manejarla a los 9 años no es fácil. García buscando hacerla a él, contra la tabla, no pudo conseguirlo. Rebote ofensivo y consigue los 2 puntos. Canóvanas iguala el marcador a 4. En las manos de Yatlius Miranda con rebote ofensivo y anota el canasto también. López se va por el lado zurdo. Encuentra a un compañero en la pintura. Tiro es corto. Rebote en el piso. Se la lleva García. Él la entrega. García en retirada. Se quedó corto nuevamente. Vayamos con números adelantados, demasiado adelantado para López, que trató de salvarla, lo hizo. Vaqueros con un tiro. Ian Rivera le da la ventaja nuevamente a Bayamón.
que ahí Ian Rivera recibió el pase solo de parte de su compañero David. Y ahora mismo un 4 contra 5, un jugador de Canóvana estaba atrás, García la forzó nuevamente. Bayamón se la lleva el contraataque restando menos de 40 segundos en este primer parcial y en Huira, bonito el movimiento, Rivera, dos canastos al hilo. Y Rivera, Kevin, en esa transición muy rápido hizo un crossover en mitad de cancha, la defensa de Canóvana se quedó atrás y llegó hasta abajo. Y nuevamente tiro forzado por parte de García. Bayamón va a tener otra posesión restando 19 segundos. Vemos aquí Kevin al coach del equipo de Canóvana pidiéndole calma a su jugador García en la parte de la ofensiva. Ahí Canóvana logra el robo, el contraataque, la regresa con López restando 4 segundos en el primer parcial. López pasa adelantado. Hubiera contado si entraba. En cambio, finalizan los primeros 5 minutos de juego. 8-4 a favor de Bayamón. Estaba empate 4-4, pero dos canastos de Rivera al hilo les da la ventaja cerrando el primer parcial, Maricruz. Eso es así, Kevin. Nos vamos ahora a unos comerciales. Nuevamente resumimos la acción aquí en el segundo parcial. Vaqueros 8, Canóvanas 4. Eso podría cambiar ahora con un contraataque de Canóvanas. Buscando cortar la ventaja. No pueden hacer lo propio. Paero en la huira. Vaqueros tiene el número. Buen pase extra por el medio. Entró y salió. Excelente la transición del equipo de ABB. No tuvieron suerte anotando el canasto. Nada más esta ocasión la lleva más calmado. Cortina arriba por el medio. Buen amague. El tiro no pudo entrar. Diego Delgado con la yompa no pudo conectarla. Vaqueros la llevan. Y un poquito más calmado, Maricruz. Ambos equipos para comenzar este segundo parcial. Eso es así, Kevin. En el primer parcial los equipos estaban un poco más ansiosos. Con unos pases un poco erráticos. Y en el comienzo de este parcial ambos equipos con un poquito más paciencia en ofensiva. Y ahí Mateo Hernández terminando la posesión de los vaqueros, un poquito atropellada, pero dos puntos como quiera. 6 puntos al hilo para Bayamón, va a irse al frente 10-4. Verás comenzado este segundo parcial y otra pérdida de balón por Canóvanas ahí en la cortina ilegal de Ángel Vázquez. Y
en esas cortinas arriba, Kevin, muchas veces los jugadores tienden a moverse. Y es importante, ¿verdad?, que se queden quietos, que no se muevan. Ya el jugador, si se quedaba quieto, se quedaba pillado en la cortina. Va a ser tapiado y Bayamón va a retener la posesión. Y hay un tiempo rápidamente pedido. Y restando 3:40, tenemos tiempo pedido por el equipo de ABB. Y nos vamos realmente a unas cortos comerciales y regresamos con la acción. Vaqueros no pueden extender su ventaja. Mientras regresamos, ahora sí, Vaqueros logra extender su ventaja. Mateo Hernández con otra jumpa corta, 12-4. Marcador a favor de Bayamón. 8 puntos al hilo, buscando extenderlo. Canovas ahora tiene problemas con su posesión. Metidos en la esquina. Pase fue al pie de Canovas y hay un robo. Vaqueros al ataque. Muy errática y Canóvanas tiene otra oportunidad. Y Kevin, el equipo de Vaqueros de ABB poniendo mucha presión defensiva en ese juego de mitad de cancha, provocando los turnovers del equipo de Canóvanas. Ahí hay una penetración por la esquina y hay falta cometida contra la figura de Abdriel Alicea, que encontró una apertura y tendrá dos tiradas libres. Y la falta personal fue del número 14, Mateo Hernández. Alicea en brincada anota la primera. Y como tú lo mencionaste, Canóvanas ha tenido dificultad de establecerse en media cancha. Crédito a la defensa de Bayamón, pero también Canóvanas ahí anotando los dos puntos. Canóvanas nos ha hecho muchos favores. No han podido lograr algo penetrando hacia el canasto. En ocasiones han movido bien el balón, pero no han tenido esa posesión que le dé ese canasto hasta ahora que anotaron los dos tiros libres. Y ahí hay un tapón. Canóvanas buscando crear energía con el contraataque y es precisamente Alicea que dio el tapón, ve al otro lado y recibe una segunda falta corrida. Y quizás esta es la energía, el cambio de momentum que necesitaba Canóvanas Basketball. Y la falta personal fue de Julio Ángel Rosado. Canóvanas, pero el jugador que estaba haciendo el saque se pasó de la línea. Ya Luis Miranda. Y la posesión regresa a Bayamón. Arriba 2-6, restando 2:34 de primera mitad. Por el medio. Otra vez el tiro. No pudo ser. Canóvanas en contraataque con Alicea. En flotadora no pudo anotar. Y el rebote lo controla Bayamón. En esas transiciones, el equipo de Canóvanas tiene que aprovecharlas y anotar esos canastitos para acercarse en el marcador. Ahí tuvieron problemas capturando el rebote defensivo. Posesión se queda con Bayamón, restando exactamente 2 minutos. Y nuevamente resaltamos que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, donde sea que estén viendo esto, ya sea en Facebook o en YouTube, como Vía Deportes TV. Ahí Hernández le dieron un tapón. Vaqueros buscando salvarla. Se iba de Canóvanas, aún así la posesión será de Canóvanas.
balón está fuera de la línea. El equipo de Canóvanas pide tiempo. El coach de Canóvanas, ¿verdad? Buscando con este timeout, Kevin y amigos que nos ven a través de las redes sociales, que puedan anotar y acercarse en el marcador, que ahora mismo están abajo por 6. Y vamos a ver qué pueden hacer al otro lado de estos breves cortos comerciales. Vida Deportes y Básquet Boricua Vida, encargados de transmitir tu actividad o evento deportivo a un alto nivel. Búscanos en Facebook y déjanos un mensaje en el inbox. Regresamos a la acción aquí en Humacao. Canóvanas tiene posesión buscando cortar la ventaja de Bayamón, que se encuentra por 6 puntos, 12-6, restando 1.50 de este segundo parcial. Canóvanas, otro tiro forzado y es errático. Bayamón la lleva al contraataque. Excelente el pase, excelente la amague, pero no usa el cuadrito. Canóvanas con dificultades logra salvar el balón, pero bajándola, pisaron la línea outside, posesión regresa con Bayamón. Y ambos equipos, luego del timeout, con uno con tiro forzado, el otro hizo un buen amague, hicieron un buen pase, pero no lograron el canasto. Canóvanas buscando crear una situación con defensa, no pueden hacer lo propio, bola llega a la pintura y hay falta cometida contra la figura de Crisander Vega. Mira la línea de los suspiros para 2. Y la falta personal del número 4, Edriel Alicea. Y realmente, Maricruz, han sido dos ofensivas completamente distintas. En el caso de Bayamón, como lo mencionaste hace un ratito, mucho movimiento de balón en todo momento. En el caso de Canóvanas, podrían mover el balón un poquito más, aunque también crédito a la defensa de Bayamón, pero como mencioné ahorita, Canóvanas no se están haciendo muchos favores mientras Vega falla la primera. Canóvanas está forzando mucho el tiro en sus ataques. Hemos visto que en algunas posesiones el jugador que tiene el balón desde mitad de cancha es el que ataca y tira. Vega anota la segunda, se dividió el par. 3-6 la ventaja para Bayamón, restando 1.15 de esta primera mitad. Y el equipo de ABB en defensa individual. Y ahí precisamente el crédito a la defensa de Bayamón, pero la Huira no la puede completar. El rebote ofensivo corrió con el balón. Y en esa transición, el corte de balón de Julio Ángel se fue en escapada, pero no pudo anotar esa Huirita. Llevan dos Huiras corridas que Bayamón ha fallado. Canóvanas buscando cortina, otro robo de balón por parte de Bayamón. Tiene el número en giro, el pase extra, Vega la falló duro contra la tabla. Y Kevin, Rafael Lugo, el número 6 de ABB, le ha realizado excelentes pases a sus compañeros y sus compañeros no han podido capitalizar. Un jugador que a temprana edad tiene muy buena visión de cancha. Canóvanas con posesión, restando menos de 40 segundos, 37.9 para ser exacto. Canóvanas al contraataque, otra jugada forzada y el robo nuevamente. Y ahí hay falta cometida. Y nuevamente lo acabas de mencionar, Rafael Lugo ha hecho buenos pases en esa ocasión. Se fue completo, 1-2, recibió la falta personal. Y la falta fue del número 4, Edriel Alicea. Y Rafael Lugo con 2 cortes de balón consecutivos. Yeah.
Lugo anota la primera y Bayamón ciertamente no ha permitido que Canómanas establezca sus jugadas presionando justamente cuando cruza el balón de mitad de cancha. Están haciendo lo que dicen switch, cambio de marca en todas las cortinas. Se han mantenido bien activos en el perímetro. Lugo se va de 2-2, perfecto. 15-6 la ventaja. Restan 27 segundos de primera mitad. Gracias. Bayamón nuevamente presionando el balón. Trae un segundo hombre, pero ese segundo hombre cometió la falta personal. Y la falta fue del número 9, Crisander Vega. Y esa falta personal, un poco innecesaria, él fue a doblar, a ayudar a su compañero. No van a buscando establecerse, pero Vega hace robo también. Va al otro lado y le dieron una falta dura. Tendrá que ganarse los puntos en la línea de los suspiros. Y la falta nuevamente del número 4, Edriel Alicea. Y es su tercera del periodo. Y es curioso porque lo mencionamos, Canóvanas debe buscar mover el balón más. Las últimas posesiones han tenido la idea correcta de mover el balón, pero Vaqueros han estado un paso adelante y han hecho 4 robos corridos. Sí. La presión defensiva que está poniendo el equipo de Bayamón en mitad de cancha, esa defensa individual, en este periodo le ha rendido muchos frutos. Vega falla otra tirada libre. Tuvo 2 ahorita, también la falló. Esta es la 4ta del periodo, también la falla. Lucha por el rebote, se la queda Canóvanas, restando 10 segundos de segundo parcial. Otra vez Bayamón con manos activas ahí. Rosado tapió el balón. Posesión se queda con Canóvanas, restando 8 segundos para jugar. Y el coach de ABB pidiéndole a sus jugadores que marquen individual. Y ahí Canóvanas ya había cruzado la mitad de cancha, no podían regresar. Turnover. Y restando 7 segundos de este parcial, tiempo pedido por el equipo de ABB. Y que nos vamos a los cortos comerciales, la regreso. Vamos a ver si Vaqueros pueden extender su ventaja a doble dígito antes de cerrar la primera mitad. Audio Jungle. Últimos 7.4 del segundo parcial. Vaqueros con cancha abierta. Tienen el saque. Encuentran hombre restando 5 para jugar. En la esquina va de 3. Adiós largo. Lucha por el rebote. Tiro corto. Y así culmina la acción de la primera mitad. 15-6 a favor de Bayamón. Maricruz, que has notado que ha sido la clave para Bayamón estar al frente de manera dominante. Bayamón, sobre todo en este segundo periodo, la defensa. Su defensa, su paciencia en ofensiva. En esta última jugada de saque, vimos cómo los jugadores de ABB ejecutaron la jugada de saque que su coach le pidió, donde el jugador que sacó el balón, cuando entra a la cancha, es el que recibe solo y tira. No pudo anotar, pero esa era la jugada que el coach le pidió en el timeout. Así, estamos ahora en medio tiempo. En breves minutos vamos a pasar a donde Joel Román, que tiene una entrevista con uno de los jugadores de Canóvanas. Y luego regresamos con la acción del tercer parcial. Vaqueros arriba, 15-6. Aquí mira, mirando esa cámara que está allá.
Ahora sí, estamos con las futuras estrellas de Puerto Rico en esta gran final. División 1 entre el equipo de Canóvana y el equipo de Bayamón. Nombre y apellido. Daniel Rivera. Y a Luis García Ramos. ¿Qué deben hacer en la segunda mitad para mantener la ventaja y tener este campeonato? Bueno, pase de bola, ataca al medio si está solo, en la esquina, más importante, y mucha defense. ¿Qué deben hacer la segunda mitad para venirle atrás y poder sacar la victoria en esta final? Lo mismo, mucha defensa, los buenos pases, si alguien solo se la pasa, si no, atacas tú mismo. Un mensaje para tu familia y para tu club. Bueno, apoyo a mi papá, gracias por estar aquí conmigo, sin ti esto no es posible. Un mensaje para la familia, para tu club. No, que gracias por venir y gracias por apoyarme todo el tiempo. Un saludito a los dos, un saludito, saludos a ahí. Esto es lo que queremos en el baloncesto aquí en Puerto Rico, esta es la final. Vamos, Vida Deportes TV, seguimos a la mesa de transmisión. Vida Deportes y Básquet Boricua de Vida encargados de transmitir tu actividad o evento deportivo a un alto nivel. Búscanos en Facebook y déjanos un mensaje en el inbox. Regresamos a la acción aquí en esta segunda mitad, 15-6 el marcador a favor de Bayamón. Este primer juego de 6 en la jornada de hoy. Final prefutura, jugadores de 9 años, Bayamón y Canóvanas. Kevin Reyes en la narración, Maricruz Buzó en los comentarios. Bayamón, otro robo. Vamos a ver si esta cancha abierta puede ayudar a Canóvanas. La tiene García. Pase peligroso. Todavía controlan. Por poco corre con el balón ahí Canóvanas. Pase peligroso. Robado. Dos puntos no pueden ser por Bayamón. El rebote ofensivo. Hay una lucha. Posesión va al otro lado con Canóvanas. Y Marecruz, esa primera mitad fue un ataque balanceado por Bayamón para estar al frente. ¿Cómo los problemas técnicos? Sí, esa primera mitad fue un ataque balanceado de parte de Bayamón y al inicio de esta segunda, Bayamón debe tener ya como 3 o 4 robos de balón en menos de un minuto, pero no han podido anotar. Música.
Vida Deportes y Básquet Boricua de Vida, encargados de transmitir tu actividad o evento deportivo a un alto nivel. Búscanos en Facebook y déjanos un mensaje en el inbox. Regresamos nuevamente a la acción aquí en Humacao. Bayamón todavía arriba por 9, como mencionó Maricruz, no se escuchó por los problemas técnicos, pero Bayamón ahora puede defender cancha completa y tienen otro robo de balón, pero ahí pase peligroso, no pudiendo aprovechar el contraataque. Esa presión defensiva de parte del equipo de Bayamón los tiene al frente en el marcador, aunque no han podido capitalizar, y ahora sí lo hicieron con canasto de Yaxiel Morales. Y un tiro sensacional. En flotadora contra la tabla, contra defensa. Y ahí, precisamente Morales presionando el balón, comete la falta personal. Y tenemos, Kevin, que en la primera mitad el equipo de Bayamón con Ian Rivera, Kevin López y Mateo Hernández, cada uno anotó 4 puntos. En el caso de Mateo, también fue su líder en rebotes con 3. Y por el equipo de Canóvanas, Tien Molina anotó 4 puntos y el líder en rebote fue Edriel Alicea con 3. Y esos 3 jugadores de Bayamón que mencionaste, 12 de los 17 puntos de ellos. Y que sí ha sido un ataque bien balanceado. Canóvanas no ha podido tener una respuesta consistente. Aquí por poco pierden el balón, pero la tiene García. García forzó unos cuantos tiros en la primera mitad. Aquí en ataque le salieron 2, perdió el balón. Bayamón en bandejita, serán 2 más para Morales. Lleva 2 huiras corridas Yaxiel Morales. Producto de la presión defensiva y los cortes de balón del equipo de ABB. Y este jugador número 5 de ABB, Julián Ángel Rosado, ha realizado varios cortes de balón durante el partido. Y Canóvanas se metió a la esquina, error mortal. Morales, otra vez en cesta. Yaxiel Morales, 6 puntos al hilo. Tomando dominio de este partido. Y ventaja de 15 para el equipo de ABB. Y es el equipo de ABB arriba en el marcador por 15 y es quien más quiere el balón. Y hay bola entre 2, posesión va a regresar con Bayamón y Maricruz, lo mencionaste. La presión defensiva, especialmente ahora en el tercer parcial que a la cancha se ha podido abrir, ha sido sumamente beneficioso para los vaqueros. Y a que en ocasiones no han podido capitalizar en su transición, ellos vuelven y cortan el balón o ponen esa presión defensiva donde Canóvanas todavía no ha podido intentar en este parcial al canasto. Y solito fue López, buen pase de Rivera, buena jugada de saque. Para encontrarlo solo, tendrán un saque nuevamente por la línea de fondo, restando 2:44. Y la importancia de usar el cuadrito. Ahí la misma jugada, buscando a López en la pintura. Ahí Canóvanas la leyó. Pudieron interceptar, pero Bayamón todavía tiene posesión. Julio Ángel nuevamente con el corte de balón. Y un jugador bien activo en la defensa. Y la falta fue del número 14 de Canóvanas, Ángel Vázquez. Y vaqueros tendrán un tercer saque en esta posesión de mitad de cancha. Morales buscando ponerle el juego. Bayamón buscando extender la ventaja. Se quedan cortos, rebote ofensivo. No pueden completar. Morales se quedó corto. Rebote. La lucha se la controla Canóvana. Iban al contraataque, pero la perdieron. Se tiran al piso buscándola. Cerca de la media cancha, pero hay una falta cometida contra Canóvanas. Y la falta personal del número 10 de ABB, Kevin López. Y López con esa falta va a tomar un descanso. Como mencionó Maricruz, 4 puntos en esa primera mitad. Fue uno de los protagonistas de Bayamón. Ciertamente ha sido un trabajo colectivo. La presión de ellos continúa. Hombre a hombre, jugando bien físico. Ahí logran que el pase llene a la banca de Canóvanas. Y es un turnover para Canóvanas Básquetbol. Posesión regresa nuevamente con Bayamón.
y la ofensiva de Canóvana no ha encontrado cómo poder atacar esa defensa que mantiene el equipo de ABB. ABB sí ha tenido una ofensiva bien dinámica. Ahora se va en contraataque. 3-1, pero buena energía por Canóvana para regresar en defensa. Buena transición defensiva del equipo de Canóvana. Luego de la escapada de ABB. Será otro saque por la línea de base, pero como quiera. Otra vez Bayamón consiguiendo a alguien solo en la pintura. Es Rivera con el tiro. Y jugada de saque que el equipo de ABB ejecuta muy bien. La hemos visto en las últimas posesiones. La misma jugada y siempre se queda un jugador solo. Y otro robo de balón. Morales en jumpa. Se quedó corto. Rebote ofensivo de Bayamón. En segunda oportunidad el tiro es corto. Fue de Daniel Rivera, pero otro rebote. Hay una lucha por ella y hay bola entre dos. Posesión va al otro lado. Un oficial indicó que se haga con Bayamón, pero hace la corrección y va con Canóvanas. Va con Canóvanas y en todos esos balones sueltos, sea rebote o en la transición de Canóvanas, los jugadores de ABB, Kevin, se tiran al piso, van detrás del balón, corren con ellos y todavía, restando 1.35 de este parcial, Canóvanas no ha hecho un solo intento al canasto. Y es bien impresionante que Vaqueros estén arriba por tanto y causan otro turnover ahí. Impresionante que estén arriba por tanto y como quiera sigan jugando con esa energía con la que están jugando. Y Canóvanas nuevamente otra posesión vacía en la ofensiva. Bayamón con otra oportunidad. En Yopa se quedaron cortos, ahí fue David Aguilú. Ofensivo no puede ser, bola suelta. Se la queda Canóvanas y va al contraataque, pero Bayamón otra vez con manos activas. Con manos activas y ahí otra vez Julio Ángel Rosado. Este jugador número 5 de ABB, Julio Ángel, está defensivamente donde está el balón. A mi entender, el jugador en estos momentos en cancha que defensivamente está en todas. Y Maricruz, si tú eres Canóvanas, ¿qué podrías hacer en ofensiva para resolver esta defensa de Bayamón que ahora mismo está dando dificultades? Causan otra pérdida de balón, bola entre dos, sí. Posesión va con Bayamón. Canóvanas ofensivamente, ellos están, el equipo de ABB está en un preseo, cancha completa, tipo individual. Y cuando reciben, van a doblar, necesitan un jugador que haga cortina que va a recibir, un jugador en el medio, el preseo se rompe pasando. Y más cuando el equipo de ABB va todo el tiempo encima de la bola. Un amague de pase y ataque. Y tenemos a Julio Ángel de nuevo con el corte de balón. Otra vez. Fue Morales en la jugada anterior. Ahora es Julio Ángel con la huira. Pero salió con dolor en la mano. Hay tiempo pedido. Esperamos que el jugador esté bien. Ventaja se amplía. 27-6, debo decir. Restando menos de un minuto en este penúltimo parcial de acción. Así que vamos a unos cortos comerciales y en breve regresamos con más. Vida Deportes y Básquet Boricua de Vida, encargados de transmitir tu actividad o evento deportivo a un alto nivel. Búscanos en Facebook y déjanos un mensaje en el inbox. Así con ventaja de más de 21 para Bayamón. Kevin Reyes en la narración, Maricruz puso en el comentario. Otra vez Canóvanas con otra oportunidad vacía. Tienen un segundo y intento. El equipo de ABB en estos momentos en una defensa en zona. Entendemos que ventaja de 20, tienen que defender detrás de la línea de 3. Y es la primera vez en el parcial que Canóvanas intenta el canasto.
Y no es coincidencia que cuando Bayamón precisamente tienen que retroceder a la zona, es que Canóvanas pudo llegar a la media cancha. Bayamón buscando el contraataque, pase errático y es un robo de balón para Canóvanas. Restando menos de 20 segundos. Canóvanas calmados en la posesión, quizás deben apresurarse, considerando lo poco que queda en este juego. En retirada el tapón de Morales. Y en el contraataque López se cayó, teniendo dificultades, restando 4 para jugar en este tercer periodo. Último tiro de desesperación, no vendrá. La defensa de Vaquero se mantiene sólida. 27-6 se queda el marcador. Canóvanas no metió en ese tercer parcial. No anotó en ese tercer parcial y aunque tuvieron que retroceder los últimos segundos del periodo a la línea de 3 puntos, como quiera la defensa de ellos, ellos están tan activos en defensa que siempre estaban con el jugador que estaba con el balón cara a cara con ellos y no los dejaron capitalizar. Y Bayamón ahora mismo, categoría prefuturas, a ley de 5 minutos de coronarse campeones. Regresamos en breve, nos vamos a una corta pausa. Regresamos a la acción aquí en este último parcial, últimos 5 minutos de esta final categoría prefutura, División 1 de la Federación Mini de Baloncesto. Kevin Rey en la narración, Maricruz puso en los comentarios, Maricruz, ¿qué tiene que hacer Canóvana para remontar? Quizás la remontada tenía que empezar un poquito más temprano, pero estos últimos 5 minutos, ¿qué tienen que hacer para hacer este juego interesante? ¡Ese es un buen comienzo! Tenemos un canasto de 3, el equipo de Bebé no puede salir a defender. Pero aparte de anotar, tienen que defender como Bayamón lo hizo en el tercer parcial. Y Bayamón, rápido en la transición, tuvo un tiro. Y con un triple de García, cortan la ventaja, fue de 2 ahora que estoy mirando el marcador. 27-8 se coloca el marcador. Otra pérdida de balón de Vaqueros y ahora el juego siendo un poquito más rápido. Quizás esto favorezca a Canóvanas. En esta categoría el canasto de 3 no vale. Y Bayamón vuelve con el preseo a cancha completa porque su ventaja es de 19. Y parece que las instrucciones son, cada vez que bajan el marcador de 20 puntos, vamos a apreciar. Y Vaqueros también atacando el canasto con López, que ha sido figura importante en todo este partido. Kevin López con otra guira. Y Bayamón nuevamente retrocede a la línea de 3. El tiro en retirada, forzado por Canóvanas, pero hay 2 buscando el rebote. Y en flotadora hay falta cometida contra la figura de Briel Alicea. Mira la línea de 2 suspiros para 2. Y la falta del número 12, Derek Correa. Nuevamente por Bayamón, esto ha sido dominio total. Al principio estaba cerrado, estaba empate a 4, pero luego de eso Bayamón se fue un avance de 8-0 para irse al frente 12-4 y de ese punto en adelante, como puedes ver en el marcador, no han mirado hacia atrás. Y esa ventaja de Bayamón gracias a la presión defensiva.
Y ahora Licea falló la primera, tendrá una en la segunda buscando cortar la ventaja a dos. Y nuevamente les recordamos que nos sigan en estas distintas plataformas sociales, en Facebook o por YouTube, vía Deportes TV. También Joel Román, si lo vieron, hizo una entrevista en el halftime. Eso los pueden ver por nuestra página de Facebook. Bayamón buscando ampliar la ventaja. A López le dieron falta en la penetración. Y aquí podemos ver, Kevin, que el equipo de Bayamón, frente al preseo de Canóvanas, rompió el preseo pasando el balón. Pasando el balón, encontraron a su compañero solo y pudieron llegar donde recibieron falta. A diferencia del equipo de Canóvanas en el tercer periodo, que quien recibía iba por el piso driviando, se encontraba con la defensa de Bayamón y cometían el tenover. Y será precisamente Kevin López en la línea de los suspiros. Tuvo 4 puntos en la primera mitad. Uno de 3 jugadores con 4 puntos. Ahora le añada su causa, anotando la primera. Bayamón llega a los 30 puntos. Están a 3.46 de coronarse campeones. López en cesta ambas. Realmente García la trae a territorio ofensivo. Esta ocasión haciendo el pase. Buscando cortina. Canóvanas arriba. La presión defensiva del equipo ABB continúa. García largo detrás de la línea de tres. Cortan la ventaja a 20. Canóvana. Y nuevamente ha sido este partido interesante, con un robo de balón también para completar. Al otro lado con García. Esa no pudo ser. Demasiado bueno para ser verdad. En la segunda oportunidad tampoco. Y Bayamón retiene la posesión y hay falta cantada en el contraataque. Y la falta es del número 14, Ángel Vázquez. Y en esas transiciones de defensa ofensiva del equipo de Canóvanas, ellos están apostando por el tiro corto o el tiro largo. Cuando están perdiendo de 20 puntos, deben atacar, buscar esa falta, tratar de anotar la guira para poder acercarse en el marcador. Y hacer que la defensa haga esfuerzo también. Ahí no se están haciendo favores. Vaqueros, por el contrario, como mencionó Maricruz ahorita, sí lo han hecho. Hay un ataque, no pudo ser, rebote ofensivo. Y hay falta cantada. 2 tiradas libres más para Bayamón. Esta las cobrará Derek Correa. Y la falta personal fue del número 11, Ian García. Y como mencionaste, Maricruz, ahorita un completo contraste. Repitiendo tus comentarios, Bayamón, mucho movimiento de balón, haciendo la defensa trabajar. Por Canóvanas todo lo contrario. Y por Canóvanas tienen 2 intentos de la línea de los suspiros. Bayamón lleva más de 5 y anota el primero ahora Correa. Los jugadores de Bayamón, quizás entendiendo, su coach se ha mantenido todo el juego dándole instrucciones, diciéndole qué van a hacer, y ellos muy atentos a las instrucciones de su dirigente. Correa anotó ambas ventajas de 22-33 por 11. García pase cruzado para la esquina. Nuevamente recibiendo Canóvanas y al ataque hay falta personal. Y la falta es del número 9, Crisander Vega. Y este es uno de los ataques del equipo de Canóvanas, ¿verdad? Mejor estructurado durante el partido. Movieron el balón, el jugador que recibió la línea de base atacó y recibió la falta. Alicea buscando cortar la ventaja, hace lo propio, al menos por un punto. 33-12, restando 2.45 de partido. Bayamón con la ansiedad, están a ley de 2.45 de coronarse campeón. Este primero de 6 partidos aquí en Humacao. Está la categoría prefutura, jugadores de 9 años. Y hay timeout pedido por el equipo de Canóvanas. El árbitro indica que no puede, ya había lanzado el primero. Entiendo que hizo la señal que se la van a dar luego de esta próxima tirada libre. Nuevamente las cobra Edriel Alicea. Alicea no pudo anotar. En la lucha por el rebote, están metidos en la esquina 2 jugadores. Bola entre 2 en la jugada cantada. Y la posesión corresponde al equipo de Bayamón. Y ahora hay un cambio también. Y también le dan el tiempo pedido al equipo de Canóvanas, restando 2.40 de este cuarto parcial.
Vamos a unos breves cortos comerciales y regresamos con los últimos 2:40 de la acción. Nuevamente, últimos 2:35 de la acción. Vaqueros buscando gastar el reloj un poquito, siguiendo corriendo buena ofensiva. Canovas presionando, pero tienen ventaja Bayamón. Y son dos puntos más. Son dos puntos más. Y en esta posesión defensiva, el equipo de Canovas se retiró a una zona 1-2-2. Y varios jugadores intentando cortar el balón en el ataque a Bebé encontraron a su compañero. Ahí García rápidamente atacó a Alicea Morales, debo decir, cogió el rebote ofensivo, o Alicea, así fue. Balón entre dos y corresponde al equipo de Canóvanas. La ventaja se encuentra en 23 puntos a favor de Vaqueros. Canóvanas Basketball buscando todavía hacer este juego interesante. Tiro a larga distancia, corto, rebote. Bayamón trató de obtenerla, pero se queda la posesión. Buscando hacer este juego interesante. Otro tiro a larga distancia. Ese sí entró contra la tabla. Canastazo de Omar Cruzeta. Y Canahuana vuelve con la presión cancha completa. Y balón corresponde al equipo de ABB. Y obviamente Canahuana ahora sintiendo la urgencia, presionando el balón, buscando hacer esto interesante. Últimos 1:50 de su temporada. Bayamón a tapón. Canóvanas en contraataque. Es un jugador adelante, pero Cruzeta corrió con el balón antes de tirar. Un tiro, ¿verdad? Desesperado. Están abajo en el marcador. Acaba de anotar y dijo, ¿por qué no? Si acabo de anotar, ¿por qué no tirarla de nuevo? Y en los últimos 1:40 de su temporada están abajo por 21 puntos. Canóvanas Basketball frente a Vaqueros. Pidiendo una cortina cerca de media cancha. Jugada peligrosa. Pero tienen la posesión todavía. Bayamón gastando el reloj. No tienen ninguna prisa. Ahí hubo un handoff, pero perdieron el balón. Y en el contraataque Canóvanas no pudieron capitalizar. Vaqueros retienen la posesión, restando 1:10. Canóvanas buscando presionar, hacer este juego interesante. Hubo contacto en el pase, no hay falta cantada. Y ahora sí hay falta cantada cerca de la línea de base. La cantan a favor de Morales. Y la falta del número 14, Ángel Vázquez. Será Morales que las cobrará en la línea de los suspiros. 35-14. Restando 1:05. Y Morales, un jugador que estuvo bien activo en ese tercer parcial, en esa presión defensiva, en cancha completa. Morales esperando. Morales, parece que algún familiar le gritó algo desde las gradas y en la línea de tiro libre miró hacia las gradas. Morales anotó ambas. Anotó los dos. Vaqueros a ley de un minuto de coronarse campeones, completando lo que sería un juego de final dominante. Canóvanas contra la tabla. Canastazo de parte de Ángel Vázquez. Vaqueros moviendo el balón. Otra vez hay contacto cerca de la línea de media cancha. No hay falta cantada. Dos puntos más para Vázquez. Cortan la ventaja a 19. Quizás un poquito tarde, pero como quiera la fanaticada metiéndose en el juego.
Morales, pase abajo en la pintura. Excelente el pase de Morales. No pudieron anotar, pero fue un excelente pase. Y se va García completo. García contra dos. Tiro duro contra la tabla, no tocó aro. Contraataque de Bayamón. Bayamón calmando la posesión. Restan 20 segundos. Pero con un tiro rápido, se quedan cortos. García se la lleva. García buscando añadirle a esta causa final. Corta la ventaja 17, restando 11 segundos. Canóbala haciendo un último avance. Otro robo de balón por Alicea. Dos puntos más. 8 puntos al hilo para Canóbala. Cortan la ventaja 15, restando 4 segundos. Otro robo y hay otra falta cantada. Y ahora en términos de ganar el juego, la base quizás vino un poquito tarde, pero como quiera la fanaticada, gozándoselo como si estuviéramos en el tercer parcial. Y la falta del número 7, Daniel Rivera. Ya restan apenas casi 2 segundos de este partido. Excelente el avance de Canóvara. Como tú bien indicaste, Kevin, un poco tarde en el partido. Alicea va a cobrar 2 en la línea de los suspiros. Anota la primera. Pero especialmente en esta categoría, Marigrín, importante jugarla hasta el último segundo. Y especialmente sintiendo este amor de la fanaticada. Y Kevin, el equipo de Canóvanas lleva 18 puntos en este parcial. Alicea anotó ambas. Hace la ventaja, hace el menos. Tiro final, entró. ¡Ave María! Y de esa manera concluye el juego de la final. Categoría prefutura, un comienzo cerrado, segundo y tercer parcial dominante por Bayamón y un final bien emocionante, que el partido estaba decidido, pero aún así Bayamón se corona campeones 39-24, y aquí, el marcador final. Aquí vimos dos jugadores, Morales y Julio Ángel, que se acabó el partido y fueron a las gradas a abrazar a sus papás. Y si este primer partido es una indicación, el baloncesto hoy va a estar excelente. Primeros campeones de la División 1 coronados. ABB Vaqueros, campeones de la categoría prefutura en los 9 años. Y ahí JJ disfrutando con la fanaticada de los Vaqueros. Un sensacional juego. Primero de 6 aquí en Humacao. Como mencioné, empezó cerrado. Bayamón dominó. Y aunque bien el final estaba decidido, se hizo un poquito interesante ahí haciendo el ambiente uno fuerte, la fanaticada de Canóvanas Basketball. Pero de principio a fin, un partido dominante por los Vaqueros de ABB. Y tenemos aquí que Yaxiel Morales fue el líder anotador del equipo de ABB con 10 puntos y los líderes en rebotes fueron Ian Rivera y Rafael Lugo. Por parte del equipo de Canóvanas, el líder anotador fue Edriel Alicea con 8 puntos y también fue su líder en rebotes con 7. Eso es así, Maricruz, gracias por las estadísticas. Si se perdieron alguna parte de eso y quieren ver las estadísticas completas, subiremos esas estadísticas a la página de Deportes Vía TV. Nos pueden seguir en Facebook, donde también transmitimos este juego, o por YouTube, que seguimos con la acción aquí en Humacao. Este fue 1 de 6, así que si eso fue un aperitivo, la tarde de hoy de deportes va a estar excelente aquí en Humacao, pero por el primer partido eso ha sido todo por nosotros. Pavel Meléndez estuvo en la computadora, Joel Román en las cámaras, Maricruz Buzo me acompañó en los comentarios, yo he sido Kevin Reyes en la narración. Gracias por su sintonía. Y la acción continúa aquí en Humacao.